Ahora sí que me caí del dragón donde andaba. Me tocó baño. Y eso que hoy no es domingo. Te apuesto que Deidros no se ha dado cuenta de que me caí del paseo. Ya aparecerá. Mientras, es hora de otro chapuzón. ¿Pero qué es esto? ¡Una botella que tiraron los niños! ¿Quién anda ahí? ¡Soy yo! ¡Tranquilo! Y te decía que eso, con lo que acabas de atragantarte, amigo, es una botella que tiraron los niños de la escuela. ¿Los niños? ¡Ay! ¿Cómo? No lo puedo creer. Si los niños son buenos, respetuosos... ¡Pues serán! ¡Pero ellos tiraron la botella! ¡Y no solo eso! ¡También son responsables de buena parte de lo que ahí ves! ¡Changos, loros y jaguares! ¡No manches! ¡Ay, perdón! Digo, pero si ese cochinero es más feo que mi tío Tragoberto. ¡No tanto, en realidad! ¡Pero sí está gacho con G de guácala! ¡Todos estamos enfermando! ¡Plantas, animales, insectos, peces! ¡Ya no hay casi nadie sano! Pero la escuela no está aquí cerca. No pudieron ser los niños. ¡Que sí! ¡Los niños tiran la basura en el patio de su escuela! Y cuando llueve, el agua arrastra todo hacia la calle. Y de ahí, es solo cuestión de tiempo para que el cochinero llegue al río, donde nos enferma a todos. ¿Eh? Hidros, por fin llegas. ¿Por qué no me avisaste que bajabas a tragar tu atolondrado? ¿Atolondrado tú? Y no me digas que bajé. Me caí, pero mira nada más en dónde, Changos, loros y jaguares. ¡Y dale! ¡Qué changos ni qué jaguares! ¡Los niños! ¿Cuáles niños? Los niños de la escuela. Dice Cigarra que ellos causaron este basurero. Y por eso muchas plantas y animales se están enfermando. No puede ser. Ahora mismo vamos a hacer una visita a esa escuela. Tengo algo que decirles a esos niños. Ay, mamacita, creo que ahora sí, alguien se enojó muchísimo. ¡Esto se va a poner bien feo! ¡Esperen! Así que según tú, abandonaste el patio de recreo y te dirigiste al salón de clases. ¿No recuerdas haber tirado basura alguna? ¡Nada! ¡Mentirosa! ¡Silencio! Así que ninguno de ustedes recuerda nada. Y sin embargo, la basura que contaminó el río y enfermó a mis amigos salió de esta escuela. Déjenme contarles algo. La basura que generan los seres humanos es de dos clases: orgánica e inorgánica. Los desechos orgánicos no son dañinos. Suelen reintegrarse a la tierra sin problemas. En cambio, los desechos inorgánicos son peligrosísimos si no tenemos cuidado en reciclarlas. Es muy probable que acaben en el drenaje, obstruyendo y causando inundaciones, enfermedades y mucho sufrimiento. Los desechos inorgánicos del ser humano terminarán por llegar a los ríos, donde ensuciarán el agua
de la que dependemos todos para vivir. Al final, la basura desembocará en el mar para repetir su ciclo de muerte y desolación. ¿Así que aceptan ser responsables de tirar basura en el patio de recreo? ¡Desvergonzados! ¡Con que esa tenemos! Nadie asume su responsabilidad. La experiencia me dice que cuando nadie es responsable, todos son responsables. Pueden irse, ¿qué? Pero deberán vivir como han obligado a vivir a otros. El respeto a los otros es la primera condición para la vida. Oigan, ¿cómo haremos para que Perón nos perdone? Tal vez si mostramos arrepentimiento. ¿Pero cómo? Perdonen la interrupción, pero pasaba por aquí la cosa. Digo, el caso es que creo poder ayudarles. ¿De veras? ¿De veras? ¿De veras? Sí, yo conozco al dragón. Y aunque sé que puede ser un poquitín cabeza dura, también es justo y muy sabio, muy grande y colorido. Lo que iba a decirles es que me parece que el dragón los perdonaría si empiezan a tirar la basura en el lugar correcto y a clasificarla en orgánica e inorgánica. ¡Sí! Podemos hacer votos para dividir la basura. ¡Muy bien! Entonces, ¿vamos? ¡Sí!